Dad gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Muy buenos días, bienvenidos una vez más, un domingo más, a la reunión dominical de la Iglesia Revive. No importa de dónde seas, no importa de dónde estés, te invitamos a pasar un buen rato con nosotros, alabando al Señor y aprendiendo de su palabra. ¡Comenzamos! Hola Iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuántas ganas de veros? Os dejo con vosotros una exhortación del apóstol Pablo a los filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Y cuando dice siempre, pues es siempre. En los días malos, en los días no tan malos. Tenemos que tener el gozo del Señor siempre en nuestros corazones. Un abrazo muy fuerte a todos. Y un beso. Hola querida familia Revive. Aquí estoy para saludaros, deciros que os echo mucho de menos. Tengo muchísimas ganas de veros a todos y mientras pasa este tiempo, muchas veces me acuerdo de cada uno. A algunos los veo cada día en la reunión de oración, a otros intercambio WhatsApp, pero bueno, quiero abrazaros a todos. Decir que están en mis oraciones y que deseo que en este tiempo la experiencia de cada uno sea crecer en el Señor, en el conocimiento de Él, en la confianza hacia Él y que esto nos dé fortaleza y salgamos de este confinamiento y de esta prueba, bueno, mucho más fuertes y con ánimo para seguir sirviendo y levantando el nombre del Señor muy en alto. Un versículo que quiero dejar, que es uno de mis versículos favoritos, por eso lo bordé en este cuadro, que dice: mi alma espera en el Señor, mi ayuda y mi escudo es Él. Por tanto, en Él se alegró mi corazón, porque en su santo nombre he confiado. Y que esa sea la experiencia mía, de mi familia y de la familia espiritual de Revive. Os quiero y pronto nos volvemos a ver. Buenos días, queridos amigos y hermanos de Revive. Queremos saludaros y enviaros un abrazo enorme desde Madrid. Damos gracias a Dios por todo lo que estáis haciendo y pedimos que os bendiga para que sigáis bendiciendo a otros como lo hacéis. Bueno, hermanos, la verdad que estamos muy contentos de poder saludaros, de poder mandar también nuestro cariño desde aquí de Madrid. Deciros también que hemos pasado, a pesar de toda la dificultad y lo complicado que ha sido todo para todos nosotros en general, hemos pasado un buen tiempo como familia. Dios nos ha guardado también, nos ha permitido estar más unidos y también a la familia de la fe nos ha movilizado más. Así que la iglesia también está muy animada y celebrando nuestros cultos al igual que lo hacéis vosotros por internet. Solamente os dejo una palabrita, un pequeño mensaje que quizás reflexionaba al comienzo de toda esta pandemia acerca de lo que el Salmo 85 dice. Y mientras el pueblo de Israel clamaba a Dios por la restauración, por el ánimo, ¿no?, y que ellos podían cobrar en el Señor, dice: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Ese es el propósito como pueblo de Dios, gozarnos en el Señor y saber que la vida viene de Él. Y dice: muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Y dice luego: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Y estos han sido tiempos así, tiempos de escuchar la voz de Dios, tiempos de interiorizar la palabra de Dios y por supuesto pensar en que cuando tengamos la oportunidad nuevamente de reunirnos y estar juntos, será un momento que animados y confortados en el Señor podamos disfrutar de esa vida abundante que tenemos en Él. Os mandamos nuestros cariños desde aquí, desde Madrid, de parte de nuestra iglesia, de parte de nuestra familia, y deciros que os queremos mucho, que Dios os bendiga. En el Salmo 118, en el versículo 24, dice así: este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Cada día tenemos la oportunidad de alegrarnos y regocijarnos, pero no en las circunstancias, no en el estado de ánimo, sino en Él,
en lo que Dios es. Eso es lo que nos da siempre motivos para estar alegres y contentos. Y por eso yo te invito ahora a que te levantes del sofá, de la silla, de donde estés, y junto con nosotros cantes esta canción. Grande y fuerte es mi Rey. Salmo 118, en su versículo 22, dice así: La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es un versículo que en el Nuevo Testamento se aplica directamente a Jesús. Y Jesús es una roca, en un sentido, en el sentido en el que nosotros podemos afirmar nuestra esperanza, nuestra creencia, nuestros valores en Él. Estamos en un tiempo en el que a muchas personas, incluso a muchos de nosotros, se nos tambalean muchas cosas. No hay mucha seguridad, tenemos miedo por la salud, tenemos miedo por la economía, y realmente es difícil saber en quién poner la esperanza. Pero, como dice aquí, Jesús fue alguien que fue rechazado, y que muchas personas dijeron, no tenemos que poner la esperanza en él, él no es seguro. Pero, sin embargo, ha venido a ser el soporte principal donde podemos fundar nuestra vida. Yo te animo a que conozcas más a Jesús. Te animo a que pongas tu confianza, tus valores, tu esperanza en Él. Él es la piedra donde podemos asentar
nuestra vida y no nos va a defraudar. Salmo 118 concluye igual que empieza, dice el versículo 29, «Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre». Ese «para siempre» es algo que nos llena de esperanza, porque no es algo que solo tengamos durante esta vida, sino que también tendremos en la vida eterna. En la vida eterna, los que somos de Jesús, podremos experimentar el gran amor del Señor para toda la eternidad. Eso es una seguridad tan grande que no importa que las circunstancias sean difíciles. Realmente podemos poner nuestra mirada en lo que va a venir, en el más allá, y saber que Dios va a estar con nosotros y que tiene un buen propósito. Y ahora yo te pregunto, ¿tú tienes esa seguridad? ¿Estás seguro de que si te mueres vas a estar con Dios? ¿De que vas a disfrutar de una eternidad con Él? Nosotros estamos seguros y por eso podemos cantar «Sublime gracia del Señor que a mí me rescató. Perdido estaba, mas Jesús me halló y me salvó». Me gustaría que esta también fuera tu experiencia y que puedas cantarlo con nosotros. Más Jesús me halló.
Y bienvenidos a una nueva edición de Verdadero o Falso, el programa en el que en cada semana traemos frases que escuchamos tanto fuera como dentro de la iglesia y a las cuales les damos el veredicto de... Lo cierto es que así podría comenzar cualquier programa como esos de cazadores de mitos y algunos otros similares. Hoy vamos a intentar hacer algo parecido. Vamos a exponer algunas afirmaciones realizadas por personas en diferentes contextos y vamos a considerarlas para intentar dar un veredicto de verdadero o falso. Podría haber escogido muchísimas, pero para empezar he seleccionado 5. Antes de empezar, no obstante, me gustaría aclarar algo que para mí es muy importante. Yo sí que creo que existe la verdad absoluta. De hecho, cuando alguien dice que la verdad absoluta no existe, no se da cuenta de que esa es una afirmación incoherente, porque en sí misma pretende ser una verdad absoluta. Creo que Dios existe, creo que su palabra es la verdad absoluta y creo que el ser humano puede llegar a conocerla. Vamos con la primera afirmación. Para algunas personas, la Biblia es solo un libro de pensamientos bonitos y proverbios que parecen frases de esas que se pueden enmarcar en un cuadro y ponerlas en la pared. Sin embargo, para los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios. Lo que quieren decir es que toda ella está inspirada por Dios. Con respecto a la Biblia, no se puede ser políticamente correcto. Hay personas que quieren darle a la Biblia el estatus de palabra de Dios, pero afirman que contiene la inspiración de Dios. Es una forma de decir que hay partes de la Biblia que sí que están inspiradas y otras que no. Lo cierto es que la propia Biblia habla de sí misma. Vamos a ver algunos textos. Un versículo escrito por Pedro. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Pedro está hablando aquí de los profetas y dice que ellos lo que transmitieron era porque estaban inspirados por el Espíritu Santo. En este versículo la Biblia dice que la profecía del Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, 2 de Timoteo 3:16. En este versículo Pablo dice toda la Escritura, no una parte ni algunos fragmentos. En la Biblia, cuando se habla de la Escritura, se hace referencia al Antiguo Testamento. Eso tiene sentido, ya que cuando escribieron los diferentes libros y cartas del Nuevo Testamento, no existía algo a lo que se llamase Nuevo Testamento. Para los cristianos que lo escribieron, la palabra de Dios era el Antiguo Testamento, es decir, de Génesis a Malaquías.
O sea, la propia Biblia afirma que el Antiguo Testamento ha sido inspirado por Dios. Pero ¿qué podemos decir del Nuevo? Como también las otras escrituras, 2 de Pedro 3:15 y 16. Es decir, Pedro afirma que las cartas de Pablo son equivalentes a las otras escrituras. Por lo tanto, podemos decir que la Biblia afirma de sí misma que toda ella está inspirada por Dios. Eso reduce las opciones y nos deja en dos solamente. O la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios, o solo es un libro más, pero con una autoestima excesivamente alta. Quedarnos en algo intermedio no es correcto. De acuerdo. Entonces algunas personas que nos escuchan podrían decir, el hecho de que la Biblia diga de sí misma que está inspirada por Dios no significa nada. No tiene por qué ser verdad. En ese caso, la Biblia sería un libro de historia de Israel, con un contenido espiritual pero sujeta a errores y escrita por simples personas como nosotros. ¿Por qué los cristianos creemos que es la palabra de Dios? Hay dos factores. Uno es algo subjetivo que hay que experimentar para poder entenderlo. El otro es objetivo y cualquiera puede investigar sobre ello. El factor subjetivo es la experiencia de millones de personas que a lo largo de la historia, en diferentes lugares, han experimentado que la Biblia ha sido claramente la palabra de Dios en su día a día. Han sido experiencias claves en sus vidas, a veces momentos especiales, en otras situaciones cotidianas. Pero eso es algo que se parece a estar enamorado. Es muy difícil hacerle entender lo que se siente a alguien que nunca lo ha estado. Hay que experimentarlo. Con la Biblia sucede lo mismo. Hay que experimentar lo que significa ver claramente a Dios hablándote, leer versículos que parecen cartas dedicadas directamente para ti, en la situación en la que tú te encuentras. Evidentemente, como digo, esto es un factor subjetivo. No es fácil de explicar. O lo has sentido o te estás perdiendo algo realmente impresionante en tu vida. Pero hay factores objetivos. Podríamos citar muchos, pero voy a centrarme en uno muy particular, que son las profecías cumplidas. Vamos a ver una de ellas que espero que os resulte realmente evidente. Atención, solo voy a poner una cita o un ejemplo por el tiempo limitado que tenemos, pero son muchísimas. Y no son algo abstracto o sujeto a interpretación, son profecías muy concretas que se cumplen de forma clarísima. La profecía a la que me refiero es del profeta Isaías. El profeta Isaías nació en torno al año 765 a.C. Murió con unos 70 años en el 695 a.C., es decir, que en el siglo 8 a.C., Isaías dijo esto que vamos a leer ahora. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir de Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Isaías 44:27 a 45:1. Cosas importantes aquí. Dice claramente el nombre de Ciro. También dice que se secarán los ríos, que Jerusalén será edificada y también lo será el templo. Otra cosa es que dice que Ciro entrará por unas puertas que Dios abrirá para él y que no se cerrarán. Y en el texto original, de hecho, la palabra puertas se refiere a esas puertas grandes que estamos acostumbrados a ver en algunos palacios y castillos, que tienen dos hojas diferentes, ¿no? Que se abren y se cierran al centro. ¿Qué tiene esto de especial? Pues que Ciro, el rey que estableció el imperio persa, nació a finales del siglo 6 a.C., es decir, nada menos que 200 años después de la profecía de Isaías. El historiador Heródoto relata que para conquistar Babilonia, Ciro secó el lecho del río Éufrates, desviando su cauce. Hecho eso, los persas entraron en la ciudad de Babilonia a través de una enorme puerta de dos hojas que por un descuido se quedó sin cerrar. Los babilonios no se preocuparon de cerrarla porque esas puertas daban al río y ningún ejército iba a poder atravesarlo. Pero Ciro, al secar el lecho del río, atravesó y entró por esas puertas. Cuando Ciro conquistó Babilonia, liberó a los judíos que estaban cautivos allí y les permitió regresar a Jerusalén para reconstruirla y erigir de nuevo el templo. Pero fijaos, Jerusalén había sido destruida 70 años antes de eso, es decir, había pasado casi un siglo y medio desde la profecía de Isaías. Isaías había profetizado que Jerusalén sería reedificada cuando ni siquiera había sido destruida. Y profetizó que todo eso sucedería por un rey llamado Ciro, que no había nacido y que tardaría 200 años en nacer. Y luego están las profecías sobre Jesús.
Pero como aquí no tenemos tiempo de ver todo eso, te animo a que hagas una búsqueda en internet sobre las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en la vida de Jesús. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios porque hay muchas pruebas de su inspiración a través de su profecía. Y sé que la Biblia es la palabra de Dios porque a mí me ha hablado y lo sigue haciendo en mi propia vida personal. La primera afirmación es: la Biblia es un precioso libro de pensamientos y frases espirituales. Y nuestro veredicto es... Vamos a continuar con la segunda afirmación. Cuando era niño, aprendí a resolver el cubo de Rubik. Me enseñaron cómo hacerlo y desde entonces, ya hace más de 40 años, he aplicado el sistema que aprendí y siempre ha funcionado. A veces he tardado un poco más, otras ha sido más rápido, pero no me ha fallado ni una sola vez. No sé cuántas veces lo habré hecho, pero muchos cientos seguro. Y no sé, quizá llegué a alguna cifra en torno a más de 1000. Recuerdo pasar muchas horas de niño resolviéndolo una y otra vez, deshaciéndolo, mezclando muy bien todas las piezas, volver a hacerlo vez tras vez, intentar batir el récord del tiempo y hacer todas estas cosas. De vez en cuando también lo he hecho alguna vez como adulto, de hecho, el cubo lo tengo aquí detrás, normalmente. Yo puedo tener fe en que seguir el método que aprendí va a ayudarme a resolver el cubo. No es una fe irreal, no es una ayuda optimista, una autoayuda. Es una fe que se basa en experiencias, en probabilidades, en conocimientos, en pruebas. Por ejemplo, si yo lanzo 2 dados de 6 caras, 2 dados normales, si los lanzo 100 veces, puedo tener fe en que obtendré más veces el resultado 7 que el 2. Porque de las 36 posibles combinaciones que existen con 2 dados, 6 de ellas producen el 7. Pero solo una produce el 2. La proporción es de 6 a 1. Claro, al lanzarlo 100 veces, debería obtener, vez arriba, vez abajo, 17 7s. Y solamente obtendría 3 veces el número 2. Puede ser una más o una menos. Pueden variar las cifras, pero realmente puedo estar seguro de que el 7 va a salir más que el 2. Algunas personas dicen frases como "es importante tener fe" o "lo importante es tener fe", y se refieren a la ayuda anímica que nosotros podemos recibir o podemos encontrar cuando creemos en algo. Normalmente quien dice eso se refiere a cualquier tipo de fe. Es decir, lo importante es tener fe, da igual en qué se deposite. La fe es una especie de herramienta que genera una actitud positiva de autoayuda, una muleta psicológica para que aquellos que la tienen puedan sobrellevar mejor las adversidades de la vida. De hecho, yo debo decir que casi siempre que oigo esa frase percibo un cierto tono de condescendencia. Es como si en realidad estuvieran diciendo: me alegro de que tengas una fe que te ayude a pensar positivamente, aunque yo personalmente no creo nada de eso, y lo único que haces es refugiarte en algo para no ver la dura realidad. Tal vez sea eso cierto para algunas personas, pero ¿todas las fes son iguales? ¿Será que todas las fes pueden parecerse a creer que la sombra de una concha de mar me puede librar de una enfermedad incurable? No, lo importante no es tener fe, lo importante es en qué se tiene fe. En mi caso, mi fe en Dios es mucho mayor que la posibilidad de resolver el cubo de Rubik, por lo que me ayuda no es mi fe, es Dios. Dios es real, existe de verdad, yo tengo una hermosa relación con Él, como hijo y padre. Lo sé porque lo vivo cada día, lo he experimentado en muchas ocasiones y siempre con el mismo resultado. Mi fe se basa en la experiencia de que Dios siempre ha estado a mi lado. En la primera afirmación he expuesto por qué creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pues en base a ello, leo lo siguiente.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1a. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Salmos 103:13. Dios me ama, es mi Padre y me cuida, y sí, lo creo. No es mi fe la que me ayuda, es Dios. La segunda afirmación es: lo importante es tener fe. Y nuestro veredicto es: vamos con la tercera afirmación. Lo importante es creer en Dios sin importar el nombre que se le dé. Cuando alguien afirma esto, lo que está queriendo decir es que todas las religiones son iguales. En el primer punto he dejado claro que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, y en el segundo también he dejado claro que creo que Dios existe y que tengo una relación con Él porque ahora soy su hijo. Ahora voy a mostrar algunas afirmaciones de la Biblia. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, Romanos 1:1-4. De nuevo, lo importante no es creer en cualquier Dios. Existen dos factores que hacen que esta afirmación sea falsa. El primero es que la Biblia es la palabra de Dios. El segundo es que Jesucristo vino a este mundo, murió y resucitó. Y esa resurrección hace que, como hemos leído, Él sea declarado Hijo de Dios. No solo eso, el propio Jesús declaró que nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. Y Pablo afirma que solo hay un Dios y un mediador entre él y nosotros, el cual es Jesucristo. La Biblia no es inclusiva. Así que o es cierta o es falsa. Si es falsa, volvemos al punto 1. Pero si es cierta, como hemos dicho que creemos, entonces no todas las fes sirven y tampoco es importante creer en cualquier Dios. Hay personas que a esto responderán que no es eso lo que quieren decir, que lo que creen es que solo existe un Dios verdadero, pero que quizá haya personas en diferentes religiones que llaman a ese único Dios con nombres diferentes. Y yo a esas personas les pregunto de forma muy sencilla: ¿son esos dioses como el de la Biblia? ¿Qué papel juega Jesucristo en la fe en esos dioses? Porque, de nuevo, la Biblia y Jesucristo son dos elementos clave. No, no todas las religiones son iguales, porque solo una tiene a Jesucristo y eso es fundamental. Sí. Para la tercera afirmación hemos escogido la frase: lo importante es creer en Dios, sin importar el nombre que se le dé. Y nuestro veredicto es: seguimos avanzando y llegamos a la cuarta afirmación. Yo puedo creer en Dios a mi manera. Cuando una persona afirma esto, está queriendo decir que Dios es algo subjetivo. Es decir, esa persona tiene un concepto de Dios que se parece más a una energía, a una influencia, a una fuerza espiritual. En este caso, de nuevo, lo importante no es Dios en sí mismo, sino mi actitud hacia el concepto de divinidad.
Sin repetir los argumentos que ya hemos dado anteriormente, me voy a limitar a acudir a la Biblia, tomando como base lo que ya he afirmado en otros puntos, en todos los demás, sobre el hecho de que es la palabra de Dios. Porque la Biblia nos presenta a un Dios personal, no es un Dios persona, no es lo mismo. Dios es un ser espiritual, pero es personal. Es decir, se le puede conocer, se puede tener una relación con él, y él va a actuar según su propia voluntad. Existe una diferencia importante entre creer que Dios existe y creer en Dios. Yo creo que mi abuelo paterno existió. Murió cuando yo tenía 4 años, y tengo un vago recuerdo de él en un momento concreto de mi vida. Pero no tengo una relación con él. No lo conocí, no hablé casi con él, tenía 4 años, no ha formado parte de mi vida, pero creo firmemente que existió. También creo que existe el presidente del gobierno de nuestro país, y sin embargo nunca he cruzado una palabra con él, y yo dudo que él sepa ni siquiera que yo existo. En la Biblia un Dios personal creó todas las cosas, y también al ser humano. Un Dios personal se hizo ser humano, al que conocemos como Jesús, murió por mis pecados, y resucitó para demostrar que era el Hijo de Dios, para vivir eternamente defendiéndome y para darme la esperanza de que la vida eterna existe y puedo obtenerla. Un Dios personal me ha ofrecido la oportunidad de ser su hijo, y yo la he aceptado. Un Dios personal escucha mis oraciones, pero no siempre me da lo que pido, porque él tiene sus propios planes. Un Dios personal ha dicho en su palabra, en la Biblia: buscad mi rostro, Salmo 27:8. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, Isaías 55, 3a. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo, Apocalipsis 3:20. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:6. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, Romanos 10, 8b y 9. Puedes creer en Dios a tu manera, pero no te va a servir de nada. Solo sirve creer en Dios a su manera. Esa es la que hemos leído en los versículos. La cuarta afirmación es: yo puedo creer en Dios a mi manera. Y nuestro veredicto es: casi estamos terminando. Vamos a ver la quinta afirmación. Dios me dará todo lo que le pida. Hay personas que parece que tienen un concepto de Dios como si él fuera una máquina autoexpendedora. Yo introduzco la moneda de la oración, aprieto el botón de lo que quiero recibir y el Dios máquina me lo entrega. Pero la Biblia afirma esto: deleítate a sí mismo en el Señor y él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4. Quizá estamos ante la primera afirmación verdadera. Me temo que no. Vamos a ver lo que dice la Biblia en otro pasaje. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago 4:3. Vaya, pero no habíamos leído antes que Dios concedería las peticiones de mi corazón. ¿Cómo es posible que ahora diga que pedimos y no recibimos? Pues la respuesta la tenemos en los propios versículos. El texto de Salmos no dice que Él nos conceda todas las peticiones de nuestro corazón de manera automática e incondicional. El versículo dice que debemos deleitarnos en él. Es decir, tenemos que tener una relación con Dios. Es el tema que hemos venido tratando también en los puntos anteriores. En Santiago dice que no recibimos porque pedimos mal, porque lo hacemos de manera egoísta y sin pensar en la voluntad de Dios, sino en nuestros propios deseos. Al igual que unos buenos padres no van a darles a sus hijos todo lo que ellos les pidan, Dios no va a darme todo lo que yo le pida. Y menos mal, porque seguro que a veces le he pedido cosas que habrían sido terribles para mí. Como dice un amigo, ten cuidado con lo que pides. La quinta y última afirmación que hemos escogido es que Dios me dará todo lo que le pida. Y nuestro veredicto es:
No es mi intención ofender a nadie, y cada persona puede opinar libremente y creer lo que desee. Pero tener libertad de opinión no significa que esa opinión no pueda estar equivocada. Y tener libertad para creer lo que se desee tampoco significa que lo que se crea sea cierto. Soy cristiano, creo que Dios existe, creo que la Biblia es la palabra de Dios, creo que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho ser humano. Creo que gracias a su muerte en la cruz y a su resurrección, yo ahora puedo ser adoptado como Hijo de Dios y por lo tanto puedo tener una relación personal con Él que además puede ser profunda en la medida en la que yo me entregué a ella. Creo también que viviré con Él por toda la eternidad. A esas afirmaciones sí que les doy un verdadero. Así que un abrazo para todos y que disfrutéis del resto del culto de hoy. La música que está sonando es uno de mis himnos favoritos. Es bastante habitual que se cante o que suene la melodía cuando llegamos a este tiempo de partimiento del pan. Probablemente es de los pocos que a base de repetirlo podría cantar prácticamente de memoria. Y el himno comienza con estas palabras: yo vengo, oh Dios, a recordar la muerte de Jesús. Este memorial que instituyó, que no es nada más que un símbolo, trae muchas cosas a nuestra mente. Pero como afirma el apóstol Pablo, cada vez que lo realizamos, estamos recordando y anunciando la muerte de Jesús. Sin duda alguna, su muerte es un evento triste y no es algo agradable en sí mismo. Considerar todo el sufrimiento físico que tuvo que sufrir el Señor, no solamente en la cruz, sino en todo el camino y todo el proceso que le llevó a ella. Todas las injusticias que se cometieron con el fin de ajusticiarle de esa forma tan cruenta. Los terribles momentos en que se sintió desamparado del Padre en la cruz. Todo ello hace que nuestro corazón se conmueva. Pero tal como nos recuerda el himno, por él yo tengo vida y paz, su muerte es mi salud. La única solución al pecado, la única forma en que pudiéramos ser salvos, pasaba necesariamente por la muerte del Hijo de Dios. Por eso, tomando el pan, me acordaré del cuerpo del Señor, llagado y quebrantado fue, herido en mi favor. Señor, vamos a participar de este pan. Un pan que es solamente pan, que no tiene ningún poder en sí mismo, que no añade ninguna bendición especial, que no completa ni aporta nada en cuanto a nuestra salvación, porque eso ha sido completado de una vez y para siempre por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Señor, al considerar el hecho de que el Hijo de Dios vino a este mundo y dejó su trono de gloria, de que el Creador de cielos y tierra y sustentador del universo se hizo carne y habitó entre nosotros, y que vino a morir en una cruz por nuestros pecados, nos llena de una profunda gratitud. Y al participar, Señor, de este pan, así lo queremos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Sin duda alguna fueron momentos muy difíciles para el Señor desde todos los puntos de vista. Pero como nos recuerda el autor de Hebreos, el gozo de lo que se iba a conseguir con esa muerte le hizo soportar esa cruz. El vino me habla del dolor, del cáliz que bebió y de sus penas frutos soy, su sangre me lavó. Cada uno de los cristianos hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo. Es su sacrificio quien hace que hayamos sido declarados justos y limpios ante Dios. Un sacrificio único, un sacrificio perfecto, que ya no es necesario repetirlo nunca más. Esta seguridad y esperanza, esta confianza de que ya no estamos en deuda con Dios por nuestro pecado, no la hemos obtenido ni por nuestras obras, ni por nuestros méritos,
sino por los suyos. Y por eso, solo Él recibe toda la gloria y toda la adoración. Señor, en esta mañana que toda la gloria sea a Cristo. La salvación es suya. Él ha hecho de una forma perfecta, completa y absoluta. Ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y en esta seguridad y en esta confianza, te alabamos y te adoramos desde lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El himno termina con estas palabras. Es dulce el nombre de Jesús, cual miel al paladar. Despierta, oh Dios, mi gratitud, ayúdame a cantar. Quiera el Señor que esta gratitud no solamente la mostremos al participar de este memorial o cuando estamos reunidos en su presencia, sino cada día de nuestras vidas. Que el Señor os bendiga y os guarde. Buenos días, hermanos. Aquí estamos después de haber disfrutado de lo que fue la reunión de esta mañana, pudiendo alabar al Señor juntos y después de estar también escuchando la palabra. Es el momento también de despedirse. Y quiero llevaros a un pasaje de las Escrituras que se encuentra aquí en Hechos. Hechos capítulo 21 y versículo 5. Y dice así Lucas, que es el médico que está escribiendo, está hablando del apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros, dicen: salimos hasta las afueras de la ciudad acompañados por todos, con sus mujeres e hijos, y después de orar puestos de rodillas en la playa, nos despedimos unos de otros y subimos al barco, y ellos regresaron a sus hogares. Qué bonito, ¿verdad? Tal vez era en una playa, tal vez parecida a esta, en la que estamos en esta mañana, pero allí dice que el apóstol Pablo salió con todas las familias de la iglesia, con todos los discípulos, con sus mujeres y también con sus hijos. Y eso es lo bonito, ¿no? La iglesia es una familia. Y allí estaban en la ciudad de Tiro y el apóstol se despedía junto también con Lucas y otros misioneros que estaban con ellos. Pero es bonito despedirse en una playa, como hizo el apóstol Pablo. Entonces simplemente quiero dejarte este versículo que pueda servir también para animar tu corazón y también para animarnos a seguir adelante en la vida cristiana. Recordad también que el próximo domingo ya vamos a retomar otra vez los estudios que teníamos en el libro de Romanos. Hasta ahora han sido más bien temas sueltos que hemos estado tocando de la palabra de Dios, pero ya, como os digo, a partir del próximo domingo van a ser ya el capítulo 15 de Romanos y el capítulo 16. Así vamos retomando el estudio que teníamos de este libro, de esta carta, y también volviendo un poquito a la normalidad. Así que, hermanos, que Dios os bendiga mucho y somos una familia, no lo olvidéis. El Salmo 118, casi al final, tiene esta frase: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. Los cristianos tenemos una misión, la misión de ser sal y luz en nuestra sociedad, bendecir a otros, hacer que los demás nos vean y hablen bien de Dios. Esto es todo un reto, todo un desafío, y yo os animo que como iglesia esta semana tomemos este reto como algo que queremos cumplir, como algo que queremos llevar a cabo. Hay veces que no podemos hablar, hay veces que solo podemos obrar, pero sea con palabra o sea con hecho, que seamos personas que estemos reflejando el carácter de Jesús. Ese es el desafío que yo os dejo para esta semana. Y la semana que viene, seguramente, nos volveremos a encontrar por aquí si Dios quiere. Un saludo a todos y que el Señor os bendiga.
siempre.